Bienvenidos al canal de Extraseros Kids. Hoy vamos a ver un juguete increíble. Es el coche radiocontrol más pequeñito del mundo. Aquí tenemos el coche teledirigido más pequeño del mundo. Como veis, cabe literalmente en una lata de refresco, que por cierto es rosa, mi color favorito. Como me conocen, ¿eh? Esta parte de aquí es transparente y podemos ver perfectamente lo que incluye. Ahí está el coche y bueno, por aquí debajo ahora lo veréis, pero vienen muchísimas cosas más. Tengo que decir que las instrucciones vienen en alemán, con lo cual no entiendo mucho. Pero sí que puedo intuir por estas imágenes de aquí que contiene 4 conos, supongo que para ir haciendo dribbling o como se llame eso, el coche y hasta un mando radiocontrol. Esto va a ser muy divertido, chicos. Hay una cosa que no entiendo y es ¿por qué lleva celo? O sea, me estoy fijando y hay un montón de celo por todos lados. En fin, vamos a abrirlo para ver cómo es esto. Si probamos a abrirlo por la parte de arriba, vemos que la chapita es de mentira, así que por aquí imposible. Vamos a probar quitando este celo de aquí a ver hasta dónde llegamos. Vale. Yo no lo veo claro, ¿eh? A lo mejor tenemos que pedir ayuda a Maiden. Vale, parece que se gira un poco, pero no del todo. Vale, creo que quitando el celo se gira del todo, así que vamos a intentarlo. No, sigo sin ser capaz. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo he conseguido, chicos! ¡Mirad! ¡Hola! Oye, espera, ¿esta antena? No la habré roto, ¿no? No, 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 supongo que hay que montarlo ahora. Mirad lo que os decía, aquí vienen dos pequeños conitos. Perdón, vienen 4, uno dentro del otro. A ver si los puedo sacar. Son tan pequeñitos que cuesta cogerlos. De hecho, están como pegados. A ver, Natalia, ¿qué te estoy viendo? Aquí hay una palanquita negra, el cual tienes que levantar y así lo puedes sacar. Amigo, vale, vale. Así también se puede, ¿vale? Y como veis, si tiramos de aquí, sacamos los otros. Son super cookies, ¿eh? Y ahora ha llegado el momento de sacar nuestro supercoche. ¡Hola! ¡Cómo mola! Mirad, está encima del mando radiocontrol, como si fuera su base. Y esto de aquí, no sé si se apreciará bien, pero es la antena. Que por cierto, viene un poquito doblada. Esperamos que funcione. ¿Y cómo lo quito de aquí? ¡Ah, vale! Viene perfectamente para que se quede ahí fijado. ¿Qué os parece este coche? A mí me gusta mucho, aunque no es rosa, pero bueno, rojo también está bien. Y pone King, debe ser el rey de los coches. Pero bueno, vamos parte por parte. Esto de aquí es el mando a distancia y por aquí detrás hay que meter un par de pilas AA. Así que ya sabéis, chicos, cada una hacia su lado correcto. Y listo, le ponemos la tapita. A ver si soy capaz de ponérsela bien. Ahí está. Y ya tendríamos listo nuestro mando a distancia. Esperad, que íbamos muy rápido. Todavía falta poner esta antena de aquí. Si no, no puede funcionar. Así que supongo que en este agujerito de aquí lo introducimos y empezamos a enroscarlo. Hasta que ya no podamos más. Y ya solo quedaría estirar y listo. Ahora sí que sí. Y para terminar de hacerlo funcionar, en la parte de abajo del coche tenemos aquí una pequeña pestañita que si la giramos ya estaría en on. Y supongo que os estaréis preguntando cómo es capaz de moverse el coche si él no tiene pilas. ¿Magia o ciencia? Vamos a probar a ver si funciona. Le damos para adelante. ¡Hola! ¿Lo habéis visto? ¡Se mueve! Y además se encienden las luces como si fuera un coche de verdad. Me encanta. Además, si le damos a estos dos botones de aquí, podemos hacer que gire. Vamos a ver si gira hacia la derecha. ¡Wow! ¡Cómo mola! ¿Y hacia la izquierda? ¿Pero seremos capaces de hacer que pase por todos estos conos de aquí? Vale, chicos, esto de aquí es muy difícil. Tenemos que hacer que el coche vaya en zigzag y no toque ninguno de los 4 conos, como acabo yo de hacer. ¿Será capaz de conseguirlo? ¡Vamos a por ello! A ver, giramos hacia la izquierda y vamos despacito. Uf, parece que me voy a chocar. Voy a ir un poco para atrás y me he chocado. A ver, otra oportunidad y si no, le dejo a Maiden. Uy, casi. No, la he vuelto a liar. Es más difícil de lo que parece. Mira, ¿ya está? Sí, no, 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 tienes que empezar desde el principio. Ay, ay. A ver. ¡Oh! Eso no vale. ¿Qué? ¿Es fácil o no es fácil? Pero, a ver, es que la diferencia está en que yo lo que quiero es irle dando a los conos. Eso es más fácil que no darles, ¿eh? Oye, es muy entretenido. Se ha caído. Aquí tenemos
vemos la increíble lucha libre de pulgares. Sí, sé que nunca habréis escuchado este deporte, pero es bastante famoso. No está en las Olimpiadas, ni tampoco hay ningún mundial, pero es muy divertido para jugar en casa. Como veis, esto es una especie de ring al uso, como los que luchan los boxeadores. Pero no tenemos guantes, nuestras únicas armas son... ¡trr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 r
¡Madre mía! La que hemos podido liar en un momento, chicos. Vale, ahora que estamos en un espacio mucho más amplio, vamos a probar a ponerlo en marcha. Apretamos el botón de abajo y ponemos la palma justo por debajo. Como veis, empieza a mover sus aspas y si lo soltamos... ¡Oh! ¡Mirad cómo vola! ¡Cómo no te vayas, no! ¡Ah! Esta vez hemos apagado todas las luces para ver qué tal se ve. Lo encendemos. Ponemos la mano y le dejamos volar. Vamos a probar aún más a oscuras. Voy a intentar que vaya hacia atrás. Bueno, hacia atrás ha ido, ¿no? Voy a intentarlo yo a ver qué tal se me da. A ver, lo encendemos por aquí, lo pongo. Ahí lo tenemos. Es complicado, pero es muy divertido. Vamos a intentarlo otra vez. Voy a intentar ponerlo en el suelo. Espera, otra. Aquí tenemos el increíble cuaderno con el que podremos dibujar con agua. Sí, sí, como lo oís, simplemente con un poquito de agua, ni tinta ni nada, podremos hacer increíbles dibujos. ¿Que no os lo creéis? Bueno, pues quedaros y ahora lo veréis. Antes de empezar, tenemos que decir que este juguete es para niños mayores de 3 añitos. Y como se puede apreciar por el dibujo y por el color rosa, este en concreto va de princesas, mis preferidas. Se trata de 4 hojas o tableros que se pueden dibujar una y otra vez. Solamente hay que esperar a que se seque. Si miramos la primera hoja, podemos ver claramente las instrucciones para usar este lápiz. Es un lápiz mágico. Como veis, simplemente hay que abrir este plastiquito de aquí. A ver si mis uñas son capaces de hacerlo. Ahí está. Sacamos el boli mágico. Y tenemos que ir a un grifo de casa para llenarlo de agua. Para abrirlo simplemente hay que desenroscarlo y listo, aquí está el tubito que Maiden me va a llenar. ¡Gracias! Aquí tienes, Natalia. ¡Bien! Ahora simplemente lo volvemos a enroscar, apretamos bien fuerte para que no se salga y ya estaría listo. Ya solamente queda darle la vuelta y empezar a pintar. Aquí tenemos el primer dibujo de todos. Como veis, es una princesa y no sé muy bien qué está haciendo. Parece que está en la torre de su castillo pidiendo ayuda a un príncipe. Pero ojo, no solamente tenemos que pintar este dibujo, sino que tenemos que encontrar estas cositas que vemos por aquí. Un par de lazos, un reloj que da la hora y un banderín. ¿Seremos capaces de averiguar dónde está? ¡Vamos a ello! No sé por dónde empezar. Creo que empezaré por la princesa. Primero la carita. Por cierto, antes de nada, hay que poner el boli en posición vertical para que el agua vaya bajando hasta la punta. Y una vez se moje, ya podremos dibujar bien. Antes simplemente hay que esperar. Después de un ratito ya estará el pincel mojado, así que ¡a dibujar! ¡Hala! Mirad cómo de repente la princesa tiene ojos azules. ¿Y cómo tendrá el pelo? ¡Hala! ¡Es rubia! ¡Cómo mola! ¿Y el vestido? ¿Será rosa? Ojalá sea rosa. Uy, pues casi, ¿eh? Parece más bien morado o lila. Pero me gusta. Ah, mira, y la parte central sí que es más rosita. Un rosa además muy clarito. Lo siento si me salgo porque la verdad es que nunca he dibujado muy bien. A ver los zapatos, ¿de qué color serán? También morados, pero bueno, esta princesa va súper combinada. Aunque estos colores le pegan más a una bruja, ¿no? Vale, princesa lista. Y aún no hemos encontrado ningún objeto. ¿Estarán quizá por la puerta? ¡Hola! Mirad lo que hay ahí detrás, chicos. ¡Es una corona! También hay una especie de vela para iluminar. Y la puerta de la habitación.
Anda, mira lo que aparece aquí. Un gatito también con su corona, claro. Y un pajarito que me acompaña. No lo entiendo, aún no hemos encontrado nada, chicos. ¿Dónde estará? Vamos a pintar el resto de la puerta de piedra. Y algo tiene que haber por aquí. No es posible que de las cuatro cosas que tenemos que encontrar no haya ninguna. Pues no, pues no. No tenemos suerte, ¿eh? Vale, esto de aquí debería ser el cielo, ¿no? Sí. Hay una torre al fondo con otro reloj. Pero tampoco hay ningún objeto. Vale, pues tienen que estar todos por aquí. No queda otra. ¡Ajá! Hemos encontrado el primer objeto. Una especie de banderín. Ahí está. Ah, vale, vale. También habíamos encontrado el reloj, que no me he dado ni cuenta. Ya solamente quedan los dos lacitos o pajaritas. ¿Quién los tendrá? ¡Tachán! Pues los tiene la propia princesa en su pelo. Claro, nos pensábamos que el pelo era más corto, pero no, mirad a dónde le llega. Me temo que esta princesa de aquí se llama Rapunzel. Y así es como quedaría, a que mola un montón. Aquí tenemos el increíble juego de operación. Sí, sí, como lo oís, es un hombre que viene corriendo a urgencias y tiene un montón de cosas dentro de su cuerpo. Para salvarle la vida tendremos que sacarlas una a una, pero con muchísimo cuidado, porque si nos equivocamos... vibrará su nariz y eso significará que habremos perdido el juego. Este juguete es para niños mayores de 6 añitos y lo más normal es que solamente juegue uno, aunque pueden jugar varios. Pero es necesario que lo monte un adulto. Debe ser un poquito difícil, así que espero que Maiden nos ayude. Una de las cosas buenas que trae son dos pilas, que no todos lo incluyen. Si le damos la vuelta, vemos algunas de las partes que contienen. Esto de aquí parece una especie de tarjetas o billetes. No sé muy bien qué son. Luego están las pinzas con las que cogeremos todos los objetos. Y esto parecen billetes, no sé, no lo tengo muy claro. Así que no sé vosotros, pero yo estoy deseando abrir esto, así que vamos a por ello. Le quitamos la tapa y aquí está el hombrecillo, que deberíamos ponerle un nombre, ¿no? Paco. Vamos a llamarle Paco. Como veis, Paco está en una especie de cama de hospital con un osito al lado haciéndole compañía. Tiene un montón de cosas dentro. ¿Qué habrá hecho este señor? Por este lado de aquí están las pinzas. No sé si he roto algo o no, pero he sacado las pinzas y me ha parecido ver algo volando. ¡Qué bien! ¡Natalia ha roto el juguete! Bueno, esperemos que funcione. Si levanto a Paco, podemos ver el resto de partes. Estas son las supuestas tarjetas que veíamos por la parte de atrás. Un momento, esto está en portugués. Pero bueno, ¿dónde están? Ah, vale, vale, vale. Aquí debajo está la parte en español, ya decía yo. Oye, y si no, pues nos toca aprender otro idioma, que nunca está mal. Voy a sacar, por ejemplo, esta de aquí, a ver qué pone. Caballo renqueante. Al paciente le ha dado un calambre. Tienes que liberar al caballo para que vuelva a pasear. Vamos, que entiendo que esto de aquí es lo que hará que saques una pieza u otra. Unas serán más difíciles y otras súper fáciles. Así que vamos a quitarlas todas y ponerlas en un montoncito. No sé vosotros, pero a mí siempre me ha encantado quitar estas cosas. ¿A ti, Maiden? ¿No te gusta cuando un juguete es nuevo y tienes que sacarlo de su envoltorio? A mí me relaja bastante. ¡Listo! Aquí vienen todas las instrucciones, así que ahora las leeremos detenidamente. Y por aquí detrás ya solamente quedan las piececitas que hay dentro de Paco. Oye, pero son súper pequeñas. Esto va a ser más difícil de lo que me esperaba. El primer paso es sacar las piezas de su envoltorio. Lo siento, pero tengo que romper esta bolsa. Vale, mejor uso unas tijeras porque hoy no estoy con mucha fuerza. Ahí está. Lo sacamos... y vemos que también viene una pequeña goma. Ahora veremos para qué es. De momento hay que sacar cada una de estas piezas de aquí. Esto de aquí es una llave inglesa, un caballito, una especie de cubo, una muela, una pequeña mariposa. ¿Cómo ha acabado esto ahí? Porque está enamorado. Esto no tengo ni idea de lo que es. Parece una salchicha, ¿no? Un hueso. ¡Oh! ¡Un corazón roto! Pobre Paco. ¿Esto qué es? Son unas pinzas, ¿no? Y esto tan chiquitito, creo que es una manzana. Retiramos esto y volvemos con Paco. Tenemos que meter cada una de las piezas que hemos sacado en su agujero correspondiente.
Vale, esto de aquí era un caballo, así que toca meterlo aquí. Madre mía, este caballo va a ser súper complicado de coger. Madre mía, yo no sé quién lo va a sacar de ahí. La llave inglesa. Esto que yo decía que eran salchichas, en realidad son un par de costillas. Paco, se ha puesto las botas. Vale, esto de aquí, chicos, no es un diente, nadie me lo ha dicho. Era un trocito de pan de molde, así que va en este de aquí. La manzana justo en la garganta. El corazón roto en la parte izquierda. Una mariposa en el estómago. Vaya, vaya, parece que Paco estaba enamorado. Esto no son unas pinzas, es como un hueso roto, ¿no? ¿Qué cosa más rara? Un cubo de agua en plena pierna, yo no entiendo nada. Y el huesecito. Oye, 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 pero aquí falta una pieza. ¿Dónde está el lápiz de ahí? ¡Ah, vale! ¡Aquí está! Claro, era tan fino y tan pequeño que pensaba que era, pues, del propio plástico. Menos mal. Ahora sí está Paco al completo. Al completo desastre. El siguiente paso es sacar esta gomita de aquí. Como veis, es una goma elástica normal y corriente. Y tenemos que engancharla de las dos clavijas de la pierna derecha del paciente. Así que entiendo que es por aquí. Pero, ¿qué función tiene esto? ¿Habrá también que sacarlo? A mí Paco me tiene confundida. Ya solamente queda barajar bien el montón de las tarjetas y ver a quién le toca cada una. ¿Qué dices, Maiden? ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! Voy a poner el montoncito por aquí y ahora por turnos cada uno sacará una tarjeta y tendrá que retirar el objeto que tenga. Voy a empezar yo. Maiden, aquí pone que empieza el jugador más joven, así que empiezo yo. Vale, vale, bebé. Voy a por ello. Por 700 eurazos tengo que sacar el corazón destrozado. ¡Hala! Dile al paciente que hay muchos peces en el mar. Arregla ese corazón roto y dinero vas a ganar. Oye, me encantan estas rimas. Venga, Natalia, tú puedes. Tienes que tener un pulso de cirujano, ¿eh? Allá voy. Dale ahí, poquito a poco. A ver. ¿Qué hago? ¿Le doy la vuelta? Sí, ¿no? No sé, lo que tú veas para sacarlo. ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, qué pita! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! Corazón roto. ¿Y 700 euros? ¡Sí! Antes de nada voy a comprobar que funcione. Ah, vale, sí, sí, sí. En fin, me toca a mí realizar una operación por 400 euros. Y tengo que sacar el caballo ranqueante. ¡Hala! Yo creo que este es el más complicado de todos. ¿Segura? ¡Tin, tin, tin, tin! Maiden se concentra al máximo. Intenta colocar el caballo en su posición. ¡Oh! ¡Se ha encendido! No. ¡Se ha encendido! ¡Os ha vuelto a encender! ¡Maiden! ¡Has perdido! ¡Pero! ¡Has perdido! ¡Pero es que nos están moviendo! ¡Ah! ¡Hay que colocarla! Natalia 1, Maiden 0. Siguiente tarjeta. Por 500 euros, agua en la rodilla. ¿Por qué tiene agua en la rodilla? Es que te tocan las fáciles. El agua en la rodilla tiene al paciente deprimido. ¡Sácala rápidamente antes de que esté hundido! No, es que no vale. Pues vamos a por ello. Muy poquito a poco. Bueno, esta creo que es bastante fácil. Todo sea que me confíe. ¡Oh! Ahí está. Agua en la rodilla y 500 euros. A ver, vamos con una de 300. Calambre de escritor. El paciente está que trina. Sácale el lápiz y no te dejes la mina. Es buenísimo. ¿Dónde está el lápiz? Ahí. Pero es que no... ¿La has movido? No, 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 no. Da igual, es como caiga. Sí, como... ¡No seas tramposo! Es como caiga. Venga, estoy pendiente de la nariz, Maiden. Es que me tocan unos... ¿Cómo? ¡Oh! O sea, ¡mira! ¡Mira! ¡Ha perdido, Maiden! ¡Yo lo dejo! Pues, chicos, ¡hemos ganado! Aquí tenemos el increíble muñeco de gominola gigante. Seguro que habéis visto un montón de veces muñecos como este, pero en chiquitito. O a lo mejor eran ositos de gominola de un montón de colores. Pero esta vez esto es muchísimo más grande. Imaginaos 200 muñequitos de esos todos juntos unidos en una sola gominola. Pues este es el increíble resultado. Si le damos la vuelta... podemos ver que esta gominola es realmente 200 veces más grande que una estándar. Los ingredientes, pues en fin, os podéis imaginar lo que trae, ¿no? Azúcar, sirope de glucosa, agua y un poco de gelatina. Es muy importante guardar esto en un lugar seco. Uy, seco. Es muy importante guardar esto en un lugar seco y fresco. Y por supuesto, no ponerlo a la luz del sol, porque se derretiría. En esta tabla de aquí podemos ver que por cada 100 gramos de gominola
hay 300 calorías. Y si esta pesa 800 gramos, pues tiene un total de 2400 calorías. Una sola gominola. Increíble, ¿verdad? Así que vamos a dejarnos de cháchara y vamos a abrir esto. Por cierto, ¿os habéis fijado en el paquete? Parece como si esta gominola estuviera rompiendo la caja y saliendo. Me encanta abrir cajas. Lo malo es cuando llega la hora de quitar el celo, pero bueno, a ver si con las uñitas puedo hacerlo. Ha llegado el momento, chicos. Aquí llega el muñeco de gominola gigante. Si le quitamos la parte de arriba, que tiene más celo, saldrá nuestro verdoso amigo. Que por cierto, desde dentro de la caja no se veía de qué color es, pero queda claro que es una especie de verde muy oscuro. Vamos a sacarlo de su base para ver realmente cómo es. ¡Oh! ¡Es súper raro, chicos! ¡Hola! ¡Mira! ¡Cómo mola! Si lo tocas, está como blandito, pero tampoco mucho, parece firme. Eso sí, si lo tocamos mucho, como que se deforma un poco, pero no, enseguida vuelve a su forma normal. Pero vamos a ponerlo de pie para ver cómo es de grande. ¡Hola! ¡Increíble, eh! Es más grande que la palma de mi mano. Eso sí, esto de aquí no sé muy bien qué es. ¿El ombligo o un botón? ¿Qué pensáis? Ponedmelo abajo en los comentarios. Y si os fijáis, se ven como una especie de rombos a través de su cuerpo. Y es porque en la parte de atrás tiene esta textura. Mola un montón tocarla. Y bueno, fijaos en los dos ojitos, súper graciosos, y la boca sonriente. Dan ganas de pegarle un pequeño mordisco, ¿verdad? Voy a cogerlo con mucho cuidadito y a probar una de las partes, ¿no? ¿Cuál preferís? Yo creo que esta pierna de aquí tiene muy buena pinta. Así que voy a darle un pequeño mordisquito, pero muy pequeño, ¿eh? ¡Oh! ¡Está duro! ¡Está muy duro! ¡Oh! ¡Está súper bueno! A ver... Me recuerda mucho a una gominola en concreto, pero no sé a cuál, a ver si te acuerdas. Está buenísima, Amora. Sí, sí, puede ser, es verdad. Oye, muy buena, ¿eh? Voy a alejar esto un poco, porque si no creo que no lo comemos entero. O sea, esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ya sabéis, no hay que abusar de azúcares. Aquí tenemos la increíble arena cinética de la Patrulla Canina, uno de los dibujos más famosos que hay ahora mismo en la televisión. A lo mejor lo conocéis por Paw Patrol. Pues esta es una caja que contiene una arena muy especial, con la que podremos hacer a todos los personajes de la serie, o al menos a los principales. Si nunca habéis usado una arena como esta, se trata de una que podemos fácilmente moldear. Como lo escucháis, podemos hacer un montón de formas con esta arena como si estuviéramos en la playa. Y lo mejor de todo es que mantiene su forma durante horas. Eso sí, este juguete es para niños mayores de 3 añitos, ya que esta arena pues no es comestible, así que hay que tener muchísimo cuidado. Si le damos la vuelta, aquí vemos lo que contiene la caja. ¡Qué vaya sorpresa! La caja en sí contiene el escenario de este juego. Increíble, ¿verdad? Aquí vemos a dos niños jugando con todos los personajes. Y aquí, muy bien con imágenes, vienen los cuatro pasos. El primero es moldea. Moldea a tu personaje como tú quieras. Después puedes decorarlo con trozos de arena de otro color. Una vez hecho, puedes jugar con ello. Y por último, puedes mezclar un montón de colores. Todo queda en tu imaginación. Aquí abajo vienen algunas indicaciones y la más importante de todas es que antes de jugar y también después tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón. Así conseguiremos que esta arena esté siempre limpia y no pillemos polvo ni ninguna otra cosa. Aquí también, en la parte lateral, pone que esta arena nunca se seca. No sé yo si esto será cierto, así que vamos a abrir la caja y vamos a comprobarlo. Si sois menores, ya sabéis, pedid ayuda a un adulto para abrir el celo con un cuchillo. O a lo mejor es más fácil con las tijeras, no lo sé. ¡Claro! ¡Esto se abre así! ¡Hala, qué chulo! ¡Fijaos! A ver, esto de aquí parecen las instrucciones. Las dejaremos aquí a un ladito. ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Un trozo de cartón? Vale, por si hay algún problema para llamar a estos números. Esto también es un trozo de cartón, pero creo que esto puede ser una ola. Ahora veremos qué es en realidad. ¡Hala, mirad! Aquí viene la primera bolsa con arena. Y esta es de color amarillo. Amarillo es caseros. ¡Vaya, es súper rara al tacto! Bueno, ahora la abriremos y veremos cómo es. También viene roja, azul,
Y fijaos, aquí están los moldes de los personajes. Maiden, ¿tú sabes cómo se llama este? No, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, vamos a ir poco a poco y abrimos todo. Vamos a abrir primero la bolsa de los personajes. Así que con un poquito de fuerza, o más bien maña, que tengo poca, aquí está. Aquí tenemos el primer molde amarillo, este súper chulo en azul, creo que este es el protagonista, ¿no? Y aquí está el molde rojo. ¿Sabéis cómo se llaman? Ponedme abajo en los comentarios el nombre de cada uno, si lo sabéis. Y por último, aquí tenemos al otro protagonista. Este no es un molde, simplemente es para adornar el escenario. Pero está muy chulo, ¿verdad? Vamos a abrir la arena de color amarillo. ¡Hala! ¡Cómo mola! Está como dura, pero a la vez es blanda. Es decir, a pesar de que esté un poquito dura, si ejercemos un pelín de fuerza, podemos moldearlo a nuestro gusto. A ver cómo huele. Uf, huele un poco mal, ¿eh? Me esperaba que oliera mejor. Oye, pero es hipnotizante estar moldeando esto, de verdad, me encanta. Es súper relajante. Vamos a abrir el resto de arenas para ver qué tal. Aquí tenemos los tres colores y he de decir que algunos están más duros que otros. O a lo mejor es porque llevo un rato con ellos. El azul, por ejemplo, se me hace súper duro. Tengo que hacer un montón de fuerza. Mirad mi músculo. Y en cambio, el amarillo es mucho más fácil. ¿Será porque después de un rato se van haciendo a la mano? No lo sé. Pero bueno, vamos a probar a meterlos en los moldes para ver qué ocurre. Vale, aquí tenemos la bola amarilla. He acercado un poco más el plano para que se vea bien. Así que lo dejamos uniforme, más o menos lo que podamos. Y una vez hecho, agarramos el molde, en este caso el amarillo, y metemos la arena dentro, haciendo un poquito de fuerza. Tenemos que procurar llenar todos los huecos y que quede bien apretado, porque si no, pues el dibujo no quedará bien. Aunque creo que he metido demasiada arena, voy a quitar un poquito porque nos sobra como la mitad. Si apretamos bien, descubrimos los bordes y podemos ir retirando toda la arena sobrante. ¿Vale? Mirad cuánto sobra, ¿eh? Más de la mitad. A ver, un poquito más. ¿Cómo lo veis, chicos? Yo creo que así está muy bien, ¿no? No viene ningún utensilio más para ayudarnos a hacer esto, así que tenemos que hacerlo todo con nuestras manitas. Vale, yo no sé si estará bien, estará mal, pero bueno, esto es lo que me ha quedado. Y ahora, ¿cómo lo sacamos? Retiro esto de aquí y voy a probar a darle unos golpecitos. A ver si sale solo, aunque me da a mí que no. A lo mejor me he pasado con la arena. A ver, voy a intentar hacerlo yo. ¡Hola! Maiden, ¿cómo lo has hecho? Pues sinceramente no lo sé. Increíble, ha quedado chulísimo, ¿a que sí? Aunque le sobra un poquito por los bordes. Voy a retirarlo y voy con el siguiente. Siguiente, vamos con la arena cinética roja y este de aquí. Mismo procedimiento, hacemos una bola bastante uniforme para que no se queden huecos entre la arena. Pues este está más duro, ¿eh? Al final voy a hacer ejercicio de muñeca. Y lo introducimos en el molde del perrito. Apretamos mucho con los pulgares y lo vamos metiendo todo. Pensaba que iba a ser esto más fácil, pero hay que hacer bastante fuerza. Vamos apretando como antes en los bordecitos y como veis, se cae prácticamente solo. ¿Podré sacarlo como lo ha hecho Maiden antes? Es que de verdad que no sé cómo lo ha hecho, ¿eh? Me ha parecido mágico. A ver, voy a intentarlo, ¿eh? Si no puedo, le llamo. Debe ser algún truco que tiene él y yo no lo sé. Retiramos esto y a ver. Una, dos. ¡Me salió! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Ha quedado chulísimo, ¿verdad, chicos? ¿A que me ha quedado bien? ¿A que está mejor que el de Maiden? ¿A que sí? Y vamos con el último de todos. ¡Oh, este sí que está duro! A lo mejor es aposta. Es decir, a lo mejor cada color tiene una resistencia distinta. Es posible, no lo sé. O a lo mejor una está más seca que la otra. No sé, no sé. Maiden, ¿quieres hacer tú este? ¿Qué haces? Maiden está jugando con la arena, ¿vale? No lo estáis viendo, pero está aquí al lado como un niño pequeño. Pues vamos allá. Molde azul y arena azul. Apretamos bien y retiramos todo el sobrante. Veréis qué chulo va a quedar nuestro escenario de patrulla canina. Estoy deseando verlo en acción. Creo que lo mejor es por esta parte de aquí retirar todo lo que podamos. Es decir, que no quede como una montañita, sino que quede lo más liso posible. Que es algo que no hemos hecho antes. Pero bueno, de todo se aprende, ¿verdad? Vale. Ahí está. Y retiramos esto. A ver si me sale esta vez. Antes me ha salido muy bien y no sé cómo. Y una, dos, tres. Bueno, más o menos, sí, a la tercera me ha salido.